Saludos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Señores, aquí arrancamos su espacio en política. Como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos para que estén debidamente enterados. Señores, hoy es domingo, un domingo interesante, y es domingo y una fecha histórica, domingo 28 de marzo. Se recuerda que un día como hoy, en 1965, fue la intervención norteamericana. Y hoy, como siempre, aquí tenemos muchas informaciones. Hoy había en Nueva York un ensayo interesantísimo, muy interesante, señores. Y debo comenzar diciendo que yo soy de los que felicito la iniciativa del Grupo Panorama, que se asoció con unas cuantas empresas y grupos de comunicación y está realizando una especie de sondeo, una especie de simulacro de elecciones donde la gente va y vota para ver cuál es el panorama de las elecciones en Nueva York. Ellos tenían varias mesas instaladas en diversos lugares y ha habido cuestionamientos lógicos, porque parece que no todo estuvo tan claro, no todo estuvo tan claro como se ha dicho. No tengo yo, particularmente yo no tengo dudas de la honestidad de quienes están coordinando y dirigiendo eso. Yo lo conozco, conozco al doctor Ricardo Nieves, que por lo demás tengo que decir que es mi amigo desde hace muchos años. Lo conozco hace mucho tiempo, sé cómo piensa, sé cómo es, y es una persona que defiende lo que él cree y lo que él piensa, y que donde él está siempre quiere que la cosa se haga correcta. Yo, cuando veo la actuación del doctor Nieves, sé que quién está en eso. Conozco a Miguel Medina, también un gran amigo. Y bueno, yo soy tan amigo de ellos que pudiera estar formando parte de ese grupo. Este medio, el Puerto TV, pudiera estar formando parte de ese grupo si así lo hubiésemos decidido más a tiempo, estuviéramos ligados, porque tenemos estrechas relaciones con ese grupo de comunicación. Pero siempre que se hace una actividad como esta, algunas cosas se escapan, algunas cosas se van de la mano. Y esas cosas, entonces, cuestionan y hacen crear quejas de algunos afectados por el accionar. Yo tengo por lo menos dos puntos, dos temas que, y yo sé que con mucho gusto ellos seguro van a hacer sus excusas, van a presentar sus excusas por esto, porque son dos errores que perjudican y provocan un cuestionamiento en la imagen misma de este evento. El primero, y me llegaron muchas llamadas y muchas personas quejándose por este, fue que en la boleta que utilizaron para que la gente vaya a votar, había un error que, según los seguidores de Roque España, fue hecho
aposta. Fue hecho a propósito ese error que había en la boleta. Un error que dicen los seguidores de Roque se hizo con el propósito de disminuirle el caudal de voto en esa encuesta a Roque Espaillat. Y desde antes que se comenzaran a contar los votos, se produjo esta queja por ese horror que había en la boleta, que al parecer se imprimieron sin que se hiciera una minuciosa revisión. Eso es lo que aparenta que se hizo, la impresión de esa boleta sin tener o sin realizar una revisión de la misma. Me mandan aquí, Arnold, la boleta, una foto de la boleta. Vamos a ver si Arnold logra, cogerla ahí, para yo ir a donde está el error. Un error que es un error que se puede cometer, pero no debió cometerse precisamente con Roque Espaillat. Y ha habido cuestionamiento a esta encuesta. Yo no creo que hay que cuestionar nada, porque las encuestas lo que hacen es reflejar lo que está pasando en el momento. Y es un tipo de encuesta diferente, porque la gente tiene que ir a votar. Pero no solamente que la gente tiene que ir a votar, vamos a llegar a otro puntito que también para mí es más grave que el que vamos a ver de la boleta cuando Arno la ponga. Miren, aquí está la boleta. Había 9 candidatos en la boleta. El último que pusieron fue a Roque Espaillat, pero le pusieron Partido Demócrata, Esperanza Democrática, y abajo le ponen PRM. PRM le pusieron a Roque Espaillat. Un error de imprenta es lo que han dicho los organizadores, pero ese error de imprenta, dicen dirigentes del PE, que muestra que hay una confabulación de lo que organizan esta encuesta con el gobierno, y por eso le pusieron al cobrador el PRM, pero que además no ponen Roque el cobrador. ¿Cómo va a salir? Dice el encargado electoral del PE que en la boleta que va a haber en las elecciones, en la casilla donde está Roque, va a salir Roque el cobrador, para que la gente lo identifique más fácil. Pero que en esa boleta no le pusieron el cobrador por parte, que no le pusieron el nombre completo de Roque Alejandro Espaillat Tavares. El nombre completo le pusieron. Y que eso lo hicieron a propósito, para que la gente no conociera a Roque. Pero yo siempre digo que no creo que eso sea de mala fe. Yo siempre tengo mis dudas por la cosa. Ahora, lo que sí me llamó la atención es que no dejaran votar alguna gente. Eso sí me llamó la atención, que no le permitieran votar alguna gente. Por ejemplo, a mí me llamó Elvis Rodríguez. Elvis Rodríguez fue a votar, como en Queen,
y le dijeron que él tenía que ir a votar en otro lugar. Estoy llamando a Elvis, a ver si me contesta. Porque le dijeron que él tenía que ir a votar en otro recinto. Oígame, como si fuera una elección. Y él cogió para donde le dijeron y ahí no había nada. O sea, lo dislocaron a Elvis, no lo dejaron votar. ¿Por qué? Porque lo identificaron cuando llegó, como que era un seguidor de Roque. Y me dice Elvis que lo que habían ahí eran promotores del gobierno que le estaban invitando a él a votar por los del gobierno cuando él fue a esa mesa que estaba instalada en Queen. Yo no sé si se le fue de la mano algo a los organizadores, pero sí esos dos casos que me llegaron, me llamaron la atención. Elvis, te estoy llamando y estoy en vivo para que tú me expliques dónde fue que tú fuiste a intentar votar. Yo fui al 39-19 de la 47 Avenida en el Grocery, en un deli que hay. Y había gente votando. Sí, había gente votando y una vez que le pasé la cédula me dijeron que yo no podía votar ahí. Y si no son elecciones de verdad, son un simulacro, porque me tienen que mandar a votar para otro lado. Entonces, cuando dicen que cuando leí la cédula, hago que yo voto allá en el 1065 de Elton Avenue en Brooklyn. Entonces, y cuando fui ahí no había nadie. Aquí no me habían dado votación en Queen, que era en Church Avenue y ahí en ese deli. Y se podía votar en cualquiera de los dos, porque si usted tuviera su cédula o su pasaporte, podía votar en cualquiera de los dos. Pero a ti no te dejaron votar. No me dejaron votar. ¿Y por qué no te dejaron votar? Me dijeron que no. Digo, porque yo no estaba ahí en el padrón ahí. Oye, había un padrón, porque no decían ellos que todo el que fuera con su cédula y demostrara que fuera dominicano lo iban a dejar votar. Exactamente, a mí no me dejaron votar. Inclusive, ahí estaba uno de Víctor Guava, que trabaja en el consulado dominicano, y él me conoce bien. Y fue, inclusive, Víctor cogió la cédula ahí una vez. Toma, para que pongan, búscalo ahí, para que, yo no sé por qué tienen que votar, buscar uno en padrón, porque eso era un simulacro. Con la cédula solamente uno podía votar. Pero cuidado, si fueran el padrón del PRM que estaban buscando. ¿Quién sabe? Porque si Víctor te estaba buscando en el padrón del PRM o en el padrón del P, para ver si tú eras del P, para que entonces no te permitieran votar. Exactamente, y eso pasó, me dijeron que no. Y no te dejaron votar. ¿Y le habrá pasado esto a otra gente, Elvis? No sé, porque yo de ahí, yo por el afán para ver, me fui al otro sitio. Y eso es donde me toca votar a mí el 19. El mes que viene, de mayo, 19 de mayo, ahí es que me toca a mí entonces votar. Porque ahí ellos lo buscaron todo, ellos lo revisaron y todo. Pero no te. Ahora ya tengo que dejarme votar, porque eso es una elección, es un simulacro. Y eso solamente con la cédula o el pasaporte usted podía votar. Bueno, pues vamos a esperar. Estaba manipulada la cosa. Sí. Vamos a esperar que todo se aclare y que a Roque le vaya bien. Inclusive, cuando yo llegué allá, llamé a Víctor. Le dije, Víctor, entonces no me dejaron votar ahí, me hicieron venir de balde para acá, para este sitio que está cerrado. Oh, no, que esto, que para aquí, entonces tranquilo, olvídate. Y le cerré. Bueno, no, pues está bien. Esos son de los casos que se dieron. Pues gracias, Eli. Sí. Okay. Ahí está. Cuando identificaba a una gente que era de Roque, se la ponían en China. Y mira lo que le pasó a Elvis. No lo dejaron votar. No lo dejaron votar. Pero había un activismo montado de la gente del gobierno. Estaba la gente del gobierno activando su público. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? No sé. No sé. Lo que sí sé es que deben explicar esos casos que cuestionan
desarrollo. Miren, siempre hay dudas con todos los procesos que se organizan en este país. Siempre existen las dudas y siempre existen las quejas. Y no importa quién esté organizando, la gente siempre tiene dudas, siempre cree que es un engaño. Yo no creo que este caso sea engañando a nadie, no creo que ninguno de los que están ahí se van a prestar a esto. Pero se da de todo y se involucran en los procesos gente, activistas de los partidos, que dañan y dislocan. Quizás Elvis ni siquiera llegó a donde estaban las votaciones, o quizás no le entregó la cédula a quien debió que entregarse, las entregó a uno del PRM que lo devolvió. ¿Quién sabe? Ahí pasa muchísimas cosas. Y quizás los de Roque no tenían ese activismo en esos lugares de votación como lo tenían los del PRM, porque los del PRM, donde quiera que se va a votar, montan un meeting. Esa es la misión de ellos. Montan un meeting para atraer su gente. Ahora, deben dar una explicación sobre esta situación, porque esos dos puntos que he señalado, cuestionan este proceso, cuestionan el proceso que debió transcurrir en completo orden, que debió pasar en completa tranquilidad y todo, y que debió también tener esa transparencia sin errores como ese que había en la boleta. Además, es un proceso un poquito tedioso. La gente tenía que trasladarse, que ir a votar. Y miren, yo espero que la gente, cuando se hacen cosas como esto, pues atiende el llamado y vaya. Y no tengo dudas de que siempre que se hacen eventos como este, pueden hacerse algunas barbaridades. Pero lo importante es que la gente siempre está muy, pero muy activa. Siempre está muy activa y no quiere dejarse hacer trampa en ningún lado. La gente no quiere, la gente no quiere dejarse hacer trampa con nada ni nada. Y en todo ponen sus dudas y tienen sus razones. Por eso, yo cuando hago la encuesta aquí trato de ser transparente y claro. Que el que sacó voto sacó, y el que no sacó, no sacó. Y sin manipular ni nada. ¿Por qué? Porque debe ser así la cosa, de manera voluntaria. No que yo llame a un grupo de dirigentes de tal o cual partido y le diga, mira, tal día tengo una encuesta para que tu gente llame. O tal día digo, no. Debe ser así, abierto. El que quiera llamar, que llame. Y el que no tenga gente, que no llame. Porque hay gente que prefiere no llamar o prefiere no decirle a su gente que llame para no pasar vergüenza y decir, no, nosotros no le hicimos caso a eso. No es que no le hacen caso, es que cuando ellos no ven ventaja, no quieren meterse. Cuando no ven ventaja, no quieren meterse. ¿Ustedes creen que los seguidores de Roque España se iban a quedar sin ir a votar? Así como lo hizo Elvis, yo sé que muchos fueron a votar en esas elecciones. Y yo quisiera, quizá más adelante vamos a recibir alguna llamada de gente que fue y votó, porque a Elvis no lo dejaron votar, pero yo quisiera saber si otras personas que acudieron a votar pudieron votar, no le pusieron trabas como la que le pusieron al amigo Elvis Rodríguez, que no le dejaron ejercer el derecho al voto. Cuando él fue con su cédula y demostró que él vota en Nueva York, porque ahí que está lo grande. Si usted va con su cédula y todo, y usted demuestra que sí, que vota en Nueva York, y fue a un recinto que le quedaba cerca de su casa, ¿por qué
no le dejaron votar? Esa es la pregunta. Saludos, ¿quién me habla y de dónde? Aló, muy buenas noches, William, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Quién me habla? Padre, no, llamando estoy aquí porque aquí por lo menos en la mesa donde fuimos a votar para la encuesta que tenían aquí, que tienen los partidos hoy aquí. Cuando fuimos a votar, ustedes de la casilla del corredor, que fue que nosotros fuimos a votar, para el partido de nosotros, apareció en la casilla 9, aliado. Se le cayó la llamada. Bueno, lo de la casilla 9 no es en verdad la casilla, sino que son 9 candidatos. Son 9 candidatos. 9 candidatos. 9 candidatos a la presidencia. Entonces, cada candidato tenía una casilla. Y ahí estaba el cobrador en la última casilla, la número 9. Ahí fue que pusieron el cobrador fue el último que pusieron. Como de ñapa, póngame la ñapa, que la gente lo vea menos. El último que pusieron, el último número que pusieron fue el cobrador. Porque el cobrador está en la boleta 32. Quizás todos los otros están primero que él, todos los otros candidatos. Pero el cobrador que estaba en la boleta 32, lo lamentable no es solo que estaba en la boleta 32, sino que esa boleta dice PRM. Ahí fue que tuvo el error más grave. Que la boleta dice PRM, pero el que está es Roque Espaillá. Y está el nombre del partido arriba. Dice Partido de Esperanza Democrática. Pero tenía esa insignia. Y lamento que se cayera la llamada. Déjame ver si la reconectamos para que pueda completar, porque se cayó la llamada. Y esto es muy lamentable porque el esfuerzo que han hecho. ¿Aló? Sí, se cayó la llamada. Tú decías que fuiste a votar, sí. y que la casilla 9, que Roque lo pusieron en la casilla 9. Nosotros fuimos un grupo, no yo solo, me estoy hablando de un grupo, fuimos, bueno, la jipeta mía fue llena, allá habían un grupo esperándonos, y era un grupete del que habíamos. Cuando llegamos allá, había un señor ahí, que es de la cosa de nosotros, de la comitiva de nosotros. Entonces dice, yo no he votado, digo, pero ¿por qué? Dice, para, yo sucede que yo veo que la cara del cobrador está en la casilla 9 y dice que está aliado con el PRM. Entonces, entró la esposa mía y le preguntó que por qué la casilla, por qué el cobrador aparecía ahí. Dice, que fue un error de la imprenta que mandó las boletas así. ¿Pero votaron o no? Entonces, votaron. No, nosotros no votamos ninguno. Entonces, pero ustedes como echaron. Ustedes cometieron un error, porque ustedes debieron votar. Al presidente. Pero ustedes debieron votar. Primero no dijeron que. No, ellos no dijeron que no votáramos primero. Después no dijeron que sí que votáramos. Pero, ¿qué pasa? Que ellos. Sucede que yo vi en el canal 41 cuando ellos dijeron que solamente había que presentar la cédula, pero que no había que entre cosas. Entonces yo quería quitarle la cédula a uno y inscribirla en una cosa que yo tenía. Y yo le dije que no, que yo no, yo le dije, no, yo no, yo le puedo presentar mi cédula, pero no dársela para que ustedes me apunten el número de cédula mismo ahí. Y después yo llamamos otra vez al presidente de aquí, de nosotros, de Nueva York, y a Jacobo, y le dijimos que no, que íbamos a votar por no votar. Él dijo dice, yo creo que ustedes debieran votar, y nosotros dijimos, no vamos a votar ninguno, no votamos ninguno. Bueno, así. No sé si estuvo bien o mal, pero. Así no van a aparecer los votos de Roque en esa encuesta. No van a aparecer, porque si ustedes no votaron, imagínese. Si ustedes fueron y no votaron. No van a aparecer, porque el problema es que entonces ahí va a aparecer, me imagino yo,
yo lo que pensé fue que iba a aparecer como el PRM con sus aliados, y entonces iba a aparecer aliado del PRM. No, porque es que no era aliado, no era aliado. El boleta decía Partido Esperanza Democrática arriba, que lo pusieron en la insignia de que PRM, pero decía Roque para allá. Y creo que para allá un candidato independiente. No, ustedes cometieron un error. Óigame. Definitivamente, ustedes cometieron un error con no votar. Ustedes debieron votar. Bueno, nosotros éramos un grupo y no votamos. Usted le hizo un daño a la candidatura de Roque con no votar. Nos vemos, bye bye. Ah, pues nosotros. Usted, pero es que la gente tiene que ser claro. Usted fue a votar en una encuesta, ahí está en la encuesta, vote. ¿Cómo que yo no voté? Porque decía, ¡vote! Usted votó por Roque para allá, ya. Ah, pero si usted va, y porque la cara no se le vea bien a Roque para allá, usted dice, yo no voy a votar porque esa cara no se ve bien. Ajá. Y entonces, ¿le van a apuntar el voto? Porque ese es el problema de la gente. Usted no puede tener una ñoñería tan grande. Usted tenía que votar. Eso es así, hay que votar. Saludos, buenas, ¿quién me habla y de dónde? Hablo acá, Carlos de Manhattan. Dime, Carlos. Oiga, señor William. Yo lo que estoy mirando, que yo no sé qué está pasando, porque si es una encuesta que ellos hacen, baje un poquito su dispositivo allá. Sí, ya lo apagué. Oiga. Si es una encuesta que hacen, ¿por qué ellos decidían tanto de apuntar la cédula a uno en una macosta ahí? Entonces, yo estoy pensando que va a pasar como en el 20. No dislocaron el... No, es que ya no van a dislocar, ya el padrón está en línea. Ya el padrón está en línea. ¿Usted quiere saber dónde va a votar? Ahora mismo yo le digo dónde usted va a votar y ya eso no lo va a cambiar. No, yo sé, no, pero eso me pasó el año en el... Pero que ahora no le va a pasar, porque ahora, óigame, antes lo hacían tardísimo, ahora pusieron el padrón en línea a tiempo, para que usted se chequee y usted sepa dónde le corresponde votar con tiempo. Que cuando usted vaya a ese centro, usted va a aparecer ahí, porque a usted le toca votar y la Junta se lo está diciendo desde ahora. Entonces, una pregunta, ¿por qué ellos exigían sacarle copia a la cédula? Quizás ellos querían tener una constancia, de la gente que la gente votó. No, ellos no son juntas. Ah, bueno, ellos no son juntas, no, usted tiene razón. Ellos no son juntas. Pero quizás querían tener un control para que la gente no votara en otro lado, no sé. No, eso es cosa, eso no es junta, es que qué importa que aparezca, eso es la elección de voto, nada más que se busca. Sí, usted tiene razón en eso, sí, porque no era una elección de persona. Entonces, yo lo veo a ellos, mire, porque yo cuando lo busco el porqué de la cosa, sí. Ese interés que yo tenía de Ricardo Nieves, de Pujol, que Ricardo Nieves y Pujol, ellos son en contra de nosotros. Ellos siempre han hablado mal de nosotros, del PEC y de Rancy. Sí. Ricardo Nieves y el que está ahí, y el doctorcito que. ¿Cómo es Heredia? Heredia. Ellos siempre han hablado mal. Entonces, ellos apuntaban el número de cédula. ¿Para qué tienen yo que apuntar mi cédula? Ellos no son cosas oficiales para coger mi cédula. Sí. Fue muy bien de que ellos no votaron. No, debieron votar. No, es una encuesta. Nosotros sabemos quién es quién aquí gana. Y mire lo que estaba pasando también, don señor William. Que fueron, que mire, caravana haciendo política. Ahí como que si estuvieran comprando votos. Nada más le faltó comprar votos. Mire, eso era una... haciendo política y voceando. Oye, fue una caravana que hicieron ellos ahí, ¿entiendes? Bueno, pues, sí, eso me lo dijeron, que estaban como aquí, los del PRM. Sí, estaban como allá, como si tuvieran, ¿cómo se llama? Carpas, esas cosas, los tents. Y yo decía, pero ¿por qué tú estás haciendo política? ¿Usted no está supuesto a hacer esto? Mandando allá a votar. Oye, jalaban a la gente, lo llevaban allá, mire. Hasta con delegados. Oye, con delegados que tenían ellos ahí, de la Fuerza del Pueblo. Bueno, pues está bien, muchas gracias. Señores,
Yo no sé, pero tendrán que explicarlo los organizadores, porque parece que se les fue de la mano el asunto. Parece que se les fue de la mano y estaban haciendo exigencias por encima de lo que es una encuesta. Sí, porque la gente tiene su cerebro y sus dudas. ¿Cómo que yo te voy a dar una copia de mi cédula? ¿Para qué? ¿Tú vas a crear un partido, güey? Porque después que tú tienes cuántos miles de cédulas por ahí, ya tú puedes hacer cualquier cosa. Esos son de los disparates que se ven. Bueno, entonces, a lo que yo veo es que la gente de Roque para allá no fue a votar a eso. No fue. No acudió a votar. Y ahora están los cuestionamientos a esta encuesta. ¿Por qué? Porque se produjo activismo. Y usted sabe, con el dinero del gobierno se puede mover gente, se puede hacer movimiento. No sé, pero esperemos a ver. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.